Muchas gracias a toda la comunidad de YouTube, de La Otra Opinión y de Contrapeso Ciudadano. Recuerden que nos pueden seguir en nuestros medios buscándonos como @ContrapesoC y pues estamos en una transmisión Edición especial, especial. así es, déjenos comentarles para los que nos siguen a través de La Otra Opinión de Ricardo Alemán. Este es un programa que ya se había transmitido en la página de Contrapeso Ciudadano, sin embargo, a partir de este programa vamos a estar transmitiendo en ambas plataformas. Esperamos contar con su apoyo y pues les comentamos un poco cómo es la dinámica. Nosotros presentamos temas, vienen personajes ya sea de la política, organizaciones sociales o de algún colectivo, por ejemplo, se discute el tema y además leemos sus comentarios para saber cuál es la opinión de ustedes como público. Así es, pues esto es Contra Noticias, el lugar en donde la opinión de ustedes es lo que más importa. Entonces los estaremos leyendo a lo largo de la transmisión en todas las redes sociales. ¿Y el tema de hoy cuál es, Toño? Así es, hoy vamos a hablar de la marihuana. ¿Por qué? Se preguntarán qué tiene que ver en estos días la marihuana. Es porque recientemente Olga Sánchez Cordero recibió por ahí un porrito de marihuana por la diputada sin Ana Lucía. partido, Lucía Riojas, y pues esto causó controversia, ¿no? Porque le dieron un porrito en la Cámara de Diputados. Así que si ustedes no saben qué hizo con el porrito, ahí coméntenos. Opción A, se lo fumó. Opción B, lo tiró a la basura. Vamos a Opción ver, C, ¿no? ¿Qué ¿qué onda? qué piensan que hace la gente de Morena con un porrito, ¿no? ¿Qué hace la cuarta transformación con un porrito? Y en un momento más vamos a estar leyendo sus comentarios. Y pues comentarles que en la transmisión tendremos un invitado especial que también ha escrito mucho sobre este tema de la legalización de la marihuana. Entonces esperemos también que despejen todas sus dudas y pues vamos a ver un Sí. video, ¿no? Para entrar en Tenemos por ahí contexto. primero, me parece que es la imagen de Olga Sánchez Cordero recibiendo el porrito. Así es. Así es, esta fue la imagen que se viralizó desde ayer, ¿no? Me parece que fue que salió la Dijo, noticia. ah, caray. Pero además les tenemos el video del momento en el que le entregan el porrito y pues vamos a verlo y esperamos sus comentarios más adelante. Como recordatorio de aquella propuesta que usted hizo al principio, ¿por qué usted va a hacer el cambio? Que nos ayuda a construir la paz. Lo miramos en el próximo año. Ya nos encontramos aquí con nuestro invitado Fernando Belauzarán. Muchas gracias por acompañarnos. Él es dirigente del partido PRD. Muchas gracias. No, encantado, encantado de estar con ustedes. Qué bueno que te tenemos por Y aquí. bueno, nunca había, hace mucho que no veía tan feliz a Olga Sánchez Cordero. Qué bueno. ¿Qué crees que hizo ella con el gorrito? Tiene ¿Qué se te muchas, viene? No sé, pues quizás relajarse, tiene motivos para relajarse, ¿no? Luego ser florero no es fácil, ¿no? Entonces. Y lástima, porque la verdad es que tiene mucha capacidad, pero secretaria de Gobernación, no es nada, quizás. En este momento desaparecida, ¿no? Pues sí, lo único que los hemos visto pues es dándole la razón al 0.4% de los taxistas de la Ciudad de México que El pudieron supuesto desquiciar. 0.4. Dicen que es el supuesto 0.4, pero se salieron con la suya porque salieron muy felices de la secretaria de Gobernación. Y peor aún, pues. Los choferes secuestrados, tuvieron a 91 choferes una semana detenidos ahí y bueno, hasta sacaron plazas de maestros, ¿no? ¿Qué Yo pasa entiendo ahí? porque ninguno de esos maestros les va a dar clase a los hijos de la 4T porque todos los tienen en escuelas Las privadas. particulares, pero bueno, así Bueno. negocian, pero entiendo que ahí también tuvo que ver gobernación, entonces en esas cosas, porque ya les quitaron la migración, no pueden detener ni siquiera al gobernador Bonilla de su terrible exabrupto para querer prolongar su mandato, etcétera. Entonces, Exacto, entre nada tanto legal. eso, pues que se eche un porrito. Es para Está muy bien, relajarse, hasta le puede servir para tener más cariño con su marido y todo así. Entonces, ¿no? usos lúdicos varios, si quieren, ¿no? No hay problema. O medicinales también. Hablando de esto y retomando lo de la marihuana, primero me gustaría tu opinión personal. No, no lo mencionamos, bueno, sí vienes del PRD,
Pero primero me gustaría ver cuál es tu opinión personal sobre el uso y la regularización de la marihuana. Sí, bueno, la prohibición es un fracaso, rotundo fracaso. Y pues Olga Sánchez Cordón presentó una buena ley. Ojalá que la aprueben. Ya depende solo de ellos, porque aparte es una ley que no necesita cambio constitucional. Uh-huh. Y además ya hay jurisprudencia de la Corte, ¿no? Entonces, nada más que la verdad es que hemos avanzado muy poco. Hace 2 años y medio, un poco más, tuvimos la primera reforma que reconoció los usos terapéuticos y médicos de la marihuana, y también industriales, etcétera, y tenían que haber salido el reglamento en diciembre de 2017. Pues no tenemos reglamento. La COFEPRIS del gobierno pasado hizo unos lineamientos que la verdad es que no respondían a las necesidades de los pacientes, tenían muchos problemas, pero llega este nuevo gobierno y quita los lineamientos, cosa que yo hubiera aplaudido si hubieran publicado el reglamento, pero bueno, no está publicado, ¿no? Entonces, estamos igual que hace 2 años y medio, ¿no? Y bueno, dicen que ya van a regular, sí, pero tú oyes al presidente en su mañanera y pues estaba medio cantinfleando, entre cantinflas y clavillazo, como que sí, que hay que hacerlo, pero no, que ahí vamos, que primero esto, y ¿no? Entonces, básicamente, uno no sabe a qué atenerse, pero bueno, ojalá que lo haga, ¿no? Pero en la mañanera, como bien comentas, básicamente AMLO dijo que el tema de la marihuana no es una prioridad. Sí, dijo que no, pero que si lo decidían los legisladores acá, ¿no? Como si, bueno, pero como si alguien cuando AMLO dice algo, sí, se hace. Sí, como si creyéramos que no depende de él, ¿no? Como claro. Si creyéramos que él no decide ahí, ¿no? Entonces, es un juego pues de mucha simulación, ¿no? Pero está bien, ojalá que se atrevan, dicen ellos que lo van a sacar antes del 30 de octubre, pues háganlo, ¿no? A ver si. Ahora sí que, a ver si sí, pero de que urge, urge, porque esto es un fracaso. En Estados Unidos y Canadá ya están generando una industria que genera importantes recursos, que da empleos formales y que le da impuestos importantes al Estado para hacer cuestiones. Y aquí en México. Ah, bueno, ahí yo quería preguntarte exactamente. Primero, ¿por qué tú estarías a favor de la legalización de la marihuana? ¿Y por qué sería diferente legalizarlo en México, siendo que tiene una cultura social y una educación muy distinta a Canadá y a Paraguay, o Uruguay, sí, que tú dices? Sí, pero fíjate, cuando firmamos el TLC en 1992, nosotros éramos los productores, y ahora hasta importamos, ¿no? Ahora ellos hacen la industria, hacen negocio, dan impuestos, y nosotros nos quedamos pues con la guerra, ¿no? ¿Para qué ha servido, no? Y la verdad es que lo único que ha servido es para estigmatizar a los usuarios, meterlos a la cárcel. Hay muchísimos presos porque tienen un poquito más de los 5 gramos. Y muchos muertos y todos también, ¿no? Y muchos muertos porque la verdad es que a quien ha beneficiado la prohibición es al crimen, que tiene unas ganancias impresionantes. Con eso arman ejércitos privados con los cuales pueden disputarle al... no solo las fuerzas del Estado, entre ellos se hacen pedazos, ¿no? Entonces, la verdad es que ha sido un verdadero fracaso la prohibición. ¿Por qué la mantenemos? Es un por prejuicios. Y no es cualquier cosa que haya prejuicios, porque los prejuicios generan votos. Somos una sociedad conservadora. Eso es a lo que te referías cuando decías, pues nuestra educación, pues sí. Sí, exacto. Es conservadora porque llevamos muchísimos años diciéndole a gentes que las drogas son lo peor que puede pasar, etcétera. Como si alguien viviera sin drogas en la vida. ¿Qué es una droga? Toda sustancia que altera tu sistema nervioso. Sea que lo excites, sea que lo deprima. De esas hay muchísimas. ¿Cómo se decidió qué drogas son legales y cuáles son ilegales? No crean que hubo un panel médico, científico. En gran medida fue caprichoso. En el caso de la marihuana es clarísimo. Fueron los gringos. Estaba ahí un Asingler, que es el que sustituyó a Elliot Ness, el que vino después, el relevo de Elliot Ness, en eso, y que acabó la prohibición, decía, ¿y ahora qué? Pues vamos contra las drogas, y agarró el asunto de la marihuana con un asunto muy racista, decía que era un asunto de mexicanos, y en sus términos, usó la palabra con N, negros, ¿no? Decía, es que fuman marihuana los negros, porque así les llaman, los afroamericanos, pues ya fuman marihuana los negros, y creen que pueden conquistar a nuestras mujeres blancas. Por ejemplo, es una frase de Asingle, para que vean el tamaño de racismo y de atraso que sea. Cuando Lázaro Cárdenas despenalizó todas las drogas, absolutamente todas las drogas, y dio dosis. Nada más que Estados Unidos dijo, sí, con este loco de Asingle, dijo, sí, pues entonces te suspendemos toda la venta de medicinas, opiáceas. Y México no las podía conseguir porque estaba la Segunda Guerra Mundial. De acuerdo. ¿No? Entonces no las podía conseguir de Europa, de otros lados. Entonces sí, por las buenas,
canceló el programa, pero llegamos a un momento que la suspendimos. Uh-huh. Y lo que hizo Lázaro Cárdenas en sus 40, gracias a un visionario médico que se llamaba Leopoldo Salazar Viniegra, fue lo que hizo 60 años después, Portugal con gran éxito, porque ya en Portugal están despenalizadas todas las drogas, y también Suiza. Suiza con lo que le llaman heroína médica, que okay. es darle dosis seguras a las personas. Esa heroína médica ha funcionado muy bien en Canadá, y empezó en Vancouver con un movimiento social. Y tú dime cuánto es, en Vancouver la tasa de mortandad por sobredosis de obesos es cero. Cero, porque tienen un lugar seguro, los cuidan, etcétera. Son medidas de reducción de daño. Y algunos que han sido tratados incluso van disminuyendo sus dosis, ¿no? Pero en cambio la prohibición es terrible y Estados Unidos tiene una crisis de opiáceos tremenda, abuso por en gran medida por su forma médica de recetar más de la mitad de la morfina a nivel mundial está ahí, ¿no? En este sentido, por ejemplo, ¿qué le dirías? Porque el PRD tiene su propia propuesta de despenalización y regularización de la marihuana. Esto evidentemente ha causado mucha controversia con las personas. ¿Qué se le diría a estas personas que piensan que despenalizar la marihuana, por ejemplo, apoya... ¿elevaría los índices de drogadicción en las calles, por ejemplo? No, perdón, lo que pasa es que ya lo hemos visto en otros países. Es falso que haya aumentado el uso. O sea, lo que pasa es que antes de que se regule, pues todo son estimaciones. Y entonces cuando ya hay datos oficiales, siempre hay una pequeña punta, pero luego se estabiliza, siempre. Entonces, no, el problema es que lo hagan sin condiciones de seguridad. Mira, si regulamos la marihuana, nuestros jóvenes dejarían de correr inmediatamente cuatro peligros. Primero, no tendrían que tener contacto con una delincuencia que puede ser muy violenta, ¿no? Segundo, no tendrían el peligro de ser extorsionados o acabar en prisión. Tercero, sabrían qué es lo que están consumiendo, porque tú no puedes ir a la Profeco y decir, fíjate que me vendieron otra cosa, ¿no? No hay control de calidad, no sabes qué es lo que te venden. En el caso de la marihuana, los pesticidas son más tóxicos que la propia marihuana. En el caso de la cocaína, ¿qué les digo? Lo que venden es, a veces con menos de 10% de pureza, el otro es, perdón, ¿puedo decir mierda? Pues es eso, ¿no? Y, sí, claro. Y han encontrado hasta raticidas en eso. Y la cuarta, muy importante, segregas los mercados. Quienes van por marihuana, que es una droga más débil o menos dañina que el alcohol y que el tabaco, no tienen contacto con otras drogas. Porque ahora vas y comparten el mismo mercado negro. Entonces tú vas con el dealer y el dealer no solo vende marihuana, vende otras cosas y es un negocio. Entonces dice, pues quiere todo lo que tiene el menú. Pues fíjate que te regalo esta pastillita y te regalo tal cosa para engancharlos. Y ese es el éxito de los Países Bajos. El éxito de los Países Bajos fue segregar los mercados. Los que vayan por marihuana, que es una droga blanda, no tengan contacto con drogas más duras. Estas son políticas de reducción de daño que han sido muy exitosas y que yo creo que deberíamos aprender de la experiencia. Y hay modelos ya regulatorios en distintos estados, en Estados Unidos, en Canadá, en Uruguay, para que nosotros podamos tomar una buena regulación que también cuide derechos humanos y obviamente el derecho a la salud. Fer, ahorita dijiste algo muy importante sobre que tenemos una sociedad conservadora. Precisamente nosotros salimos a entrevistar a la gente de México para saber su opinión. Entonces, pues vamos a ver el video de las entrevistas. ¿Su otra opinión? Su otra opinión. Saludos, exacto. Ricardo. ¿Vamos a ver el video, producción, de las entrevistas? Bueno, parece que no lo tenemos, pero... Bueno. Pero le podemos preguntar a Paco, ¿qué opinas, Paco? ¿Qué opina de la regulación? Retomando un poco lo que nos decían, era justo lo que te estamos diciendo. Se rió, ¿no? Señal de que es consumidor, señal de sus usuarios. La gente nos decía que no, que iba a aumentar, para empezar, que la presencia de los narcos, que iba a ser más violento todavía, que iba a haber más drogadicción. Había personas mayores que comentaban que también significaría un total descontrol para las chavizas, ¿no? Y que realmente piensan que porque está prohibido no se hace. Y eso es perfectamente falso. Ya está ahí, nada más que está en el mercado negro, sin controles. Lo que tenemos que poner es, o sea, no se trata de promover, se trata de poner reglas donde no las hay. Así como prohibir no es prevenir, regular no es promover su consumo. Es más, si tú ves la encuesta nacional de adicciones, ha crecido el uso de la marihuana en menores de edad. ¿No? Ha crecido a pesar de la prohibición. Entonces la prohibición no ha cuidado a los menores de edad. Entonces, si queremos tener reglas claras y cuidar que no llegue a los menores de edad, pues ayudaría mejor poner reglas y no fortalecer al crimen cuyo único interés es el lucro.
no la salud pública. Bueno, ya estamos en la cuarta transformación. ¿Qué reglamento se tendría que realizar para regularizar la marihuana? ¿Bajo qué condiciones? Bueno, la verdad es que más que en una transformación estamos en la restauración del régimen autoritario hiperpresidencialista que teníamos. O sea, que se haga la voluntad de una sola persona no es algo nuevo en el país, ¿no? Eso ya lo habíamos vivido. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues bueno, háganle caso a la Secretaría de Gobernación. Hizo una buena iniciativa. Vamos a ver, ojalá en su partido la apoye, ¿no? Y, no la, y le hagan caso, y Lucía Riojas, que hizo ese acto, audaz con la Secretaría de Gobernación, pues ojalá que que le hagan caso y no le hagan quedar mal, ¿no? Porque estaba comprometida. Y es cierto, mira, el cuerpo de una persona es propio. No necesitas que una ley te lo reconozca. La gente ejerce su soberanía sobre su cuerpo. Bien decía Escotado, dentro de mi piel mando yo, ¿no? Eso sabemos. Entonces, cada quien es dueño de su cuerpo, sabrá cómo estimularlo, bueno, mientras no afecte obviamente a terceros. Y hay que tener cuidado, o más bien, para decirle, si eres dueño de tu cuerpo, pero hazlo de manera responsable, ten la información. Aquí, y si llegas a tener un problema, aquí te atendemos. Mira, un dato de las Naciones Unidas. Solo el 10% de los usuarios de todas las drogas son problemáticos. Es decir, tienen un problema. Claro, nada más que son los que se ven, sobre todo los pares. Pero ¿qué pasa con el otro 90%? Pues trabajan, tienen sus familias, hacen deporte, son mil creadores. Cosas. Creadores, nada más que no van con un letrero que diga soy consumidor de drogas ilegales. Y luego nos damos cuenta que llegan a ser hasta presidentes de los Estados Unidos. Se acordarán de Clinton diciendo fumé pero no aspiré. De Bush diciendo lo más suave que me metí fue marihuana, pero luego vino el Espíritu Santo y me redimió. Esos son los peores porque son los conversos. Claro. Y Barack Obama diciendo para que no me hagan lo de Clinton, escribió su libro, dijo, sí, yo consumí, me relajaba, etcétera. Y luego dijo algo que me parece muy de sentido común. Dice, yo le recomendaría a mis hijas que no consumieran marihuana, pero si lo deciden hacer, no sería más grave que si consumieran alcohol o tabaco. Me parece que es algo más, una forma más sensata de ver las cosas. Lo que deberíamos hacer es simplemente tomar las medidas para prevenirlos, pero siempre es más difícil hacerlo cuando las cosas son prohibidas y están en la clandestinidad. Ahorita hablábamos o mencionaste que el Estado mexicano prefirió una guerra que un negocio, uh-huh. Por ejemplo. Justo tenemos una pregunta del público de Contrapeso Ciudadano que nos dice, sí a la legalización, pero no como monopolio del Estado, es un fracaso como en Uruguay con Mujica. Obviamente con la regularización, sí, de la marihuana, mira, vienen otros problemas económicos. Mira, la verdad es que yo conceptualmente, pues yo me podría ubicar más con el modelo uruguayo, pero tengo que admitir que el modelo que más ha funcionado es su contraparte, que es el de Colorado, donde lo comercial es lo más, lo más claro, lo que ha movido. Sí. Te doy, junto a Colorado también se legalizó Washington, el estado de Washington. Washington mucho más control estatal, Colorado más comercial. Bueno, el resultado es que mientras en Colorado el 70% de los usuarios ya estaban en el mercado legal, en Washington era lo inversa, solo el 30%. Entonces, pues hay que reconocer que el modelo comercial ha sido más exitoso en ponerlo a la formalidad, claro, ¿no? Pero también hay que cuidar algunos excesos que han tenido, etcétera. Hay que ver cuál es la mejor, pero lo que sí no puede ser es que continuemos como estamos, ¿no? Pero tenemos un comentario de Humberto Esía. Dice, nueva sección. Estos comentarios son de la página de la otra de opinión la otra de Ricardo Alemán. No es otra sección. El churro de Olga. Estamos en la sección del churro de Olga. No, somos un programa que normalmente se estaba transmitiendo en Contrapeso Ciudadano y a partir de hoy vamos a transmitir, de la próxima semana será todos los jueves a las 5 de la tarde en ambas páginas para que pues ahí nos sigan, ¿no? Sí. @contrapesoc en nuestras redes. Ahí nos vamos a estar viendo todos los jueves. Tenemos otro comentario de Diego Landín. Me suena, Sánchez. Me suena. Los de la 4T son muy conservadores, que a nadie engañen. Tienen miedo de meterse con la legalización de las drogas, el aborto, etcétera. Sí, bueno, por lo pronto Andrés Manuel sí es muy conservador. Claro, él en su nueva, pues le resignifica las palabras. Él dice que conservador es todo aquel que discrepa de él. Claro. Pero oye, simplemente el poner a las iglesias a repartir la cartilla moral,
o querer que las iglesias tengan canales de televisión. O cuando le preguntan cuál es tu posición del aborto, él decir que no porque él no se pertenece. Pues sí, la verdad es que sí es bastante mucho. Pero es no, es que un, tan conservador. Es un mojigato. Sí es mojigato, pero bueno. No toca lo que le puede causar problemas. Sí, claro, pero es el mundo al revés. Los que hemos defendido la regulación de las drogas, el derecho a decidir. Ahora resulta que somos los conservadores. Claro. ¿No? Tenemos otro comentario de Humberto. Decía, saludos, señor Belanzarán. Saludos, chicos. E igual saludos al máster del huachicol, que luego anda por ahí. Muchas gracias, Humberto. Tenemos, la marihuana es el primer peldaño para iniciarse en las adicciones, eso es, de Emilia López. Justamente es lo que comentábamos. Ese es un prejuicio. No está nada comprobado que la marihuana te lleve a usar otras drogas. Lo que sí existe no tiene que ver con la sustancia bioquímica, es lo que ha traído la prohibición. Si el consumidor de marihuana va con el dealer y el dealer tiene otras drogas, bueno, ahí está. Pero no es eso, no es como una, no es como, digamos, la cocaína y el alcohol, en donde el que bebe alcohol para hacer para bajarse la borrachera o sentirse más, se da el cocaína y por poder seguir el reventón. Ay, con la marihuana no, es más, les doy un dato. Uno de los que, de las industrias que más estaban peleando porque no se regula, no se hacían lobby para que en los referéndums votaran contra la regulación de la marihuana, es la industria del alcohol. Porque quienes consumen marihuana beben menos, ¿no? Eso es natural. Ya lo decía, se acordarán. Es una vieja caricatura, se acordarán del peyote asesino de Gis y Trino, decía, fuma y bebe, no bebes y fumas, porque si bebes y fumas te cruzas, ¿no? Pero incluso aquel que fuma y bebe, bebe generalmente menos que el otro. Entonces, por una cuestión de negocios, bueno, el alcohol es la droga que más muertes ocasiona en el mundo, por mucho, por daños a terceros, por riñas, porque el alcohol es la droga desinhibidora. Es falso que la gente haga algo que no estaba pensándose cuando tiene marihuana. Eso claro. Es absolutamente falso. La desinhibidora es el alcohol, el que dice, ¿cómo no? Si yo puedo, soy el mejor. Y pero ahí y bueno, hablamos tanto de la marihuana, pero tampoco no hemos dicho los beneficios. Entonces, pues está ahí y aliviar el glaucoma, incluso el cáncer, también la eso de la enfisema pulmonar, también ayuda a la desintoxicación. Sí, claro. Y sirve, por ejemplo, ahora que hablaban de drogas, la marihuana no solo no es droga de inicio, puede ser hasta droga de salida, porque han de saber que los síndromes de abstinencia llegan a ser muy fuerte, traumáticos con otras drogas. Entonces, Que la persona pueda consumir marihuana en la ansiedad, ¿no? Sí, claro, le quita la ansiedad y hace que su tránsito en el síndrome de abstinencia sea más leve. Pero yo les puedo decir que hay otras usos, por ejemplo, en terapias de pareja, hay quienes la promueven para que pues el sexo les sea más fácil, placentero. Sea más placentero, más creativo, etcétera, ¿no? Sí ha servido como terapias así, y hay otro tipo de usos. Cada quien, me gusta decirle uso personal, ¿no? Más que recreativo. Acá cada quien lo puede usar para ir al cine, para relajarse. Dice Isabel Allende, una frase que fue viral, dijo, para mí comerme unos bizcochos de marihuana y hacer el amor es fantástico. ¿No? Esa fue su. Y absolutamente es, me parece muy emblemático, porque a nadie le hace daño, ¿no? Solo a ella, no afecta a terceros, etcétera. Pero veo que a algunos les daña hasta los orgasmos ajenos, ¿no? Tenemos aquí otro comentario de la otra opinión, Miriam. De Miriam Ochoa, Fer Belauzarán, México necesita más personas como tú, con una mentalidad abierta. El uso de la marihuana, gracias, tiene muchos beneficios médicos, no hay nada que discutir. Y por ahí tenemos otro de sí, Edgar es. Ulises Segura, en Contrapeso Ciudadano, que nos dice, ¿qué hace el PRD para impulsar este tipo de temas de izquierda que la 4T deja de lado? La gran contradicción es que la Corte ya defendió el derecho de los ciudadanos a consumir marihuana de forma recreativa, pero no existe una regularización que les permita acceder de forma legal al producto. No, diste en el clavo, ¿no? Diste en el clavo. Bueno, nosotros hemos presentado iniciativas. Lo curioso es que en Morena tienen a algunos promotores y a algunos detractores, ¿no? Está así, y el presidente, pues, dice, como dice una cosa, dice la otra, no se ve claro, ¿no? Entonces, pero bueno, dicen que para el 30 de octubre ya vamos a ver si es de veras. No depende, la verdad es que ellos tienen mayoría. Lo pueden hacer, pues que sean la izquierda que dicen ser, ¿no? Pero la verdad es que lo único que hemos visto es en la otra parte, que es aumentar la prisión oficiosa.
dicen, vamos a sacar a muchos chavos que efectivamente no debieran estar en prisión porque tenían un poco más de los 5 gramos, perfecto, bravo, sáquenlos de ahí, no tienen nada que hacer, o las mujeres que las usan de mulas, que las tienen abandonadas, sí, ahí, sáquenlas, muy bien, pero luego aumentan el catálogo de prisión oficiosa impresionantemente, quiere decir que en lo que averiguan si eres culpable, te meten en la cárcel, lo cual va en contra del nuevo sistema penal, pero bueno, que Andrenal quiere tener esa espada de Damocles con cualquiera, decir, te doy prisión antes del juicio, ¿no? Antes de que te defiendan. Como ya dijiste, en Morena ya AMLO dice que no sabe si sí va a legislar, se va a legislar en favor de eso. Tenemos a Olga Sánchez Cordero y a Mario Delgado proponiendo que sí. Hay distintas facciones en Morena. Incluso el PRD tiene industria. Su propia propuesta. El PRD, claro, está unido en torno a la legalización, sí, de la marihuana. Sí, esa es una posición que compartimos. La verdad me tocó a mí dar el debate porque no siempre todos estaban de acuerdo, sobre todo cuando Andrés Manuel era jefe de gobierno, pues le daba ñañeras, ¿no? Una parte, entonces, pero fuimos ganando, avanzando, y bueno, ahí va. Al principio Marcelo tampoco le gustaba, qué bueno que él sí ya ha cambiado y ya en este tema también está a favor, pero bueno, es una batalla cultural, ¿no? Cada vez avanzamos. Antes, la verdad es que cuando yo lo presentaba, pues lo presenté en 2012, no tan lejos, me decían el diputado Pacheco, ¿no? Y ahora, y era casi el único, me veían como loco. Ahora ve cuántas, la cantidad de iniciativas que ya están. Qué bueno que ha ido avanzando el debate, y eso es sano, qué bueno que el debate público ha ayudado a concientizar personas. Hay una pregunta, ¿por qué el cannabis sería una industria que genera empleos? Ah, claro, bueno, porque, ¿qué te digo? No solo empleos, es una industria que da tantas ganancias, y entonces pones tú los establecimientos, tienes que tener quien la... Primero, ¿quién procesa? Con los Países Bajos. ¿Quién siembra? Necesitas alguien que siembre, que cuide, que limpie, que ve, ¿qué te digo? Comercialice. Que comercialice, que haga estudios, etcétera, ¿no? Claro, y es una industria, pues ustedes véanlo, ¿no? Está, se considera que ya muy poco tiempo la industria solo en California valdrá 20 mil millones de dólares al año, ¿no? Entonces, pues mídanle, ¿no? Mídanle del tamaño de lo que está y lo que nos estamos perdiendo, ¿no? Y evidentemente además, pues toda la cantidad de impuestos que dan porque se lo venden en comercios formales. Si más no recuerdo, en Estados Unidos ya había 250 mil personas con trabajo formal en los distintos estados, ya sea con marihuana recreativa o con marihuana medicinal, que estaban trabajando, ¿no? No está nada mal, más en este país donde el desempleo ha crecido. Sí, claro. Y pues, aunque el presidente tiene otros datos. Como siempre. El otro dato, también tenemos el video que hace rato dijimos para ver junto con ustedes las opiniones de los ciudadanos. Entonces vamos a ver, sí. Producción. Venga. Droga y así, ¿no? Entonces como que sería contraproducente, o sea, depende de la situación en la que nos encontremos, sería el favor del control. Pues como uso medicinal. Lo utilizáramos con conciencia, verdadera conciencia, sería bien, pero... A favor. Estoy a favor. Pues ahí está, ¿no? Ya vimos la postura de la gente, como te mencionabas. Pues sí hay tal vez un poco de desinformación, no lo sé, o prejuicios, como lo mencionas. No, claro, pues hay que ir avanzando. No ha sido fácil. También la regulación de la despenalización y regulación del aborto en la Ciudad de México generó muchísimas reacciones. Decían que iba a ser la feria del aborto aquí en la Ciudad de México, y la verdad, claro, es que no. Tenemos ya los datos oficiales y hemos visto que no solo se estabilizó, incluso llegó a bajar. ¿Por qué? Porque se hacen políticas de prevención. No las suficientes, porque yo veo muchas niñas, adolescentes embarazadas en la Ciudad de México, y eso es terrible, ¿no? Me parece muy, muy grave, y señal de que hace falta más educación, cultura de prevención, etcétera, ¿no? Y eso hay que avanzar, pero poco a poco. Pero qué bueno que entre más discusión haya, yo espero que la gente abra los ojos, porque, insisto, las drogas sí son peligrosas y tienen un riesgo, todas. La marihuana tampoco es inocua, ¿no? Pero la prohibición las hace mucho más peligrosas. Un dato que es clarísimo y es demoledor: muere mucho más gente por combatir las drogas que por consumirlas.
y el discurso es para defender a la juventud, bueno, por defender a la juventud o por cuidar a la juventud se han hecho tales crímenes. A Sócrates lo mataron, o más bien lo obligaron a suicidarse porque decían que corrompía a la juventud. O sea, por cuidar a los jóvenes mataron a Sócrates, ¿no? Hitler se llenaba la boca de la juventud aria que iba a cambiar el mundo, y por la juventud aria los crímenes que hizo. Y aquí, pero la guerra contra las drogas ha acabado con muchísimos jóvenes. Dicen que es para protegerlos, pero las tumbas están llenas de jóvenes. Como joven, ¿no? Entonces, o sea, quiero decir que los jóvenes que digan, oiga, no me protejan tanto, ¿no? Porque... Como joven me la usaron, ¿alguna vez probaste la marihuana? Sí, claro. ¿Y cuál fue tu reacción? ¿Cuál fue tus beneficios? No, bueno, pues ¿cuál fue tu es una experiencia importante, interesante, ¿no? Y si me preguntas si lo volvería a hacer, pues sí, si se me antoja, ¿por qué no? O sea, ahorita ya no lo no, haces. No hay problema. Pues eventualmente sí, si es que lo considero, me dan ganas para dejarme para cualquier cosa. Y la verdad es que no pasa nada, ¿no? Nadie vive sin drogas. Hay muchísimas drogas que se venden. Por eso la coca, ¿no dice? Mira, las farmacias les llaman droguerías, pues es drugstore, venden ahí drogas. Claro. Porque es todo lo que te cambia. Y hay muchas drogas que se venden, algunas sin recetas, que son más potentes que otras que están prohibidas. Insisto, no hubo una decisión médica para decir cuáles deberían prohibir. Y creo que no deberíamos quedarnos en la marihuana, la amapola. Hay países, hay 18 países cultivan amapola para la industria farmacéutica de manera legal, porque en México no, sí. Y le das una salida, no solo le das una salida a los campesinos que la cultivan, nuestra gente agoniza con dolor en los hospitales, véanlo cómo sufre la gente con esto, ¿por qué? Porque no hay morfina en los hospitales, ni siquiera podemos tener un cultivo legal para que nuestra gente no tenga dolor. Yo creo que hay un derecho humano a no tener dolor. ¿Y qué se hace cuando te encuentran la amapola? Pues la queman. Es como, imagínate que lleguen un barco lleno de comida a África y dicen, como no tienes permiso, quemo toda la comida, en lugar de hacer medicinas que pueden ayudar a que la gente pueda pasar el dolor, sobre todo los que tienen enfermedades crónicas o degenerativas o terminales. Yo una de ellas. O es acá, ¿no? Pues es, uno ve eso, podría ayudarles. Y aquí lo desperdiciamos y vaya que tienen dolores terribles, porque pues los sucedáneos que dan para el dolor no son ni de cerca lo que puede ser con eso. Y además puedes combinar... Incluso más dañinos los medicamentos que te dan, claro, ¿no? Y la marihuana también es un analgésico, sirve también para lo mismo. Y entonces hay incluso quien ha buscado combinar morfina con marihuana de tal manera que disminuye sustancialmente la dosis de morfina y la persona no solo está sin dolor, sino que está consciente. Y entonces imagínate para una persona que está en sus últimos momentos, estar consciente y sin dolor, acompañando a tu familia que estés, ¿no? Y a veces hay gente que, claro, estará un poco pacheca, ¿no? Está bien, a veces para soportar a toda la familia uno ayuda y acá, pero bueno, está mejor eso que estar simplemente, como pasa cuando tienes morfina, tirado, o ves a tu paciente con unos dolores terribles, en donde ni el paciente disfruta de la compañía, ni los que están al lado, eso es, claro. Es terrible. Ya avancemos, quitémonos las telarañas de la cabeza. Tenemos un comentario de Melania La Sánchez Borrega, Olga, que hizo con su rollo... ¿Qué hizo con su rollo churro que le regalaron? Decíamos, ¿no? Relajarse, pues sí, que se relajó, que se ha ido con su marido. Carlos Ortiz, fumado, voy a comisionar mi laboratorio para vender productos con cannabis. Ah, pues allá tenemos, está muy bien. A Sergio Gabriel Hernández. Yo conozco gente que usaba marihuana que cuando tenía relaciones decían que no sentían nada. Yo tengo otros datos. Pero no tengo otros datos también. Una esa. Pero ahí tenemos algún otro comentario. No, sabes que es todo. Acá tenemos. Entonces, que Marcelo sí cambió a Marcela. Buen chiste ese. Y pues, Toño, justo, hablábamos de que AMLO ya dijo que no es prioridad legislar el tema de la marihuana, por ejemplo, pero pues ya tenemos una ley que prohíbe a los árbitros vendidos, ¿no? Porque hay prioridades en el país. Sí, así es. Entonces, sentido, si llega la fecha prometida de la legislación para el tema de la marihuana y no ocurre, ¿el PRD qué va a hacer? No, pues vamos a insistir, mira. Es curioso, Andrés, estamos a punto, faltan 10 días para cumplir el plazo que él mismo se dio de 6 meses para disminuir la delincuencia y que haya seguridad en el país. Él mismo se puso ese plazo. Bueno, acabamos de tener el fin de semana más violento en la historia del país, ¿no? A finales de agosto, principios de septiembre, ya tenemos el dato corroborado, ya
Se han dado, es sido, nunca habíamos tenido tantos muertos en tres, en solo en tres días. ¿No? Entonces la violencia está al alza y un paso necesario, no suficiente, pero necesario para cambiar con esto es regular las drogas. Porque en la porque el negocio de las drogas está el centro de la guerra de esta guerra. No es el único, si me dicen que no solo se dedican a eso, tienen razón, ¿no? Pero es el más importante para ellos. No pueden sustituir las ganancias de las drogas con ningún otro ingreso, simplemente porque es el negocio ilegal más lucrativo del mundo, ¿no? Aquí en México se juntan los tres más lucrativos, que son el narcotráfico, la trata de personas, y esa es la tercera, la trata, el segundo es el tráfico de armas. Ahí, más que sea el negocio de los que están aquí en México, es el negocio de Estados Unidos, que ahí les compran las armas y las traemos, porque los gringos le dan armas a los cárteles para que se maten entre ellos y enfrenten al Estado mexicano, y al Estado mexicano para que enfrente a todos, y entonces ellos son los únicos que ganan vendiéndole armas a todo mundo, pues mientras aquí hay una tremenda sangría. Nosotros le hacemos, el gobierno mexicano le hace el trabajo sucio a Donald Trump, persiguiendo migrantes con la Guardia Nacional y todo eso, mientras las armas siguen pasando de Estados Unidos a México, porque bueno, aquí hay una... no sé por qué Andrés Manuel decidió ser tan abyecto a un gobierno anti-mexicano, anti-inmigrante, etcétera, pero bueno, es terrible, porque ellos siguen en su negocio de las armas y nosotros pues haciéndoles el juego sucio de perseguir migrantes con soldados, ¿no? Y por último tenemos a Humberto, la Jesusa sí apoya esta moción. Sí, eso está bien, que no hable de política, Jesusa, pero en ese tema... Muy bien. Tenemos a Óscar Arellano, parece que están llegando más comentarios. Y si en vez de legalizar esta droga, mejor impulsamos una verdadera reforma educativa en donde sea prioritario la educación de calidad y la desaparición de las escuelas normales, ni de los delincuentes. Bueno, en la primera parte, bueno, te voy a decir una cosa, no se excluye. Podemos regular drogas de manera responsable, porque hoy, insisto, todas las reglas las pone el crimen organizado y sus reglas son las de la ley de la selva, ¿no? Y están acá y eso es mucho más inseguro. La prohibición hace pernicioso a todos. Mira, porque no crean que la prohibición ha existido siempre. No llegó, no bajó Moisés del monte Sinaí en las tablas. No consumirás marihuana, ¿no? Tiene un siglo y no van a encontrar un solo historiador que diga que estábamos peor antes de la prohibición que ahorita. No van a encontrar uno solo. No es cierto. Y era un solo siglo. Entonces, las drogas han acompañado a la humanidad desde que esta es tal, ¿no? Y la van a acompañar todo eso hasta que acabemos con el planeta, que no nos falta mucho, ¿no? Entonces, pero nos van a acompañar todo eso. El punto es cómo encontramos una forma de relacionarnos con ellas que sea lo menos traumática, menos costosa, menos riesgosa, menos dañina. Eso, la prohibición demostró ser mucho más dañina. Y ahí dije, muere mucho más gente por combatir las drogas que por consumirlas. Y el otro que dice de la educación, sí, que sea de calidad, fue un retroceso la contrarreforma educativa. Sí, claro, aparte, los de la 4T no tienen problema porque tienen a sus hijos en escuelas particulares, ¿no? Todos estos 87 plazas que les dieron a los que secuestraron a los choferes, ninguno le va a dar clase al hijo de Andrés Manuel López Obrador porque él está en una escuela particular. Entonces, pero dicen que primero los pobres. Ahora, no estoy de acuerdo en desaparecer las escuelas normales. Creo que debe mejorarse el trabajo de las normales. No deberían tener pase automático, porque tienen que tener ciertas condiciones para dar clases a los niños, y eso hay que verificarlo. Debiera haber una evaluación, una selección, y no solo de normalistas. Pero hay que ver cómo mejoramos eso. No hay que tirar al niño con el agua sucia. Tenemos otro comentario ya para finalizar. ¿Servirá para algunos males? Ok. Pero de ahí a que todos las consumas, bueno, el asunto es que no, pero la nadie, legalización no significa que todos tengamos que consumir. Así es. Es más, miren, les doy un ejemplo. El tabaco es una droga legal regulada. Y por lo menos en la Ciudad de México, los datos que yo conozco, ha bajado la incidencia de los usuarios. ¿Cómo se bajó? Pues se le pusieron altos impuestos, se le puso una leyenda en la cajetilla, una foto grotesca de mal gusto en la cajetilla, espacios libres de humo de tabaco, y muy importante, ya no vemos anuncios en la televisión de tabaco, ¿no? No ha pasado con el alcohol, y eso que el alcohol todavía es más dañino, porque el peso económico que tiene esa industria. Pero bueno, entonces se ha hecho eso, y gracias a eso ha disminuido. Y en cambio, la marihuana, una droga ilegal,
no ha dejado de crecer el consumo según los propios datos que nos presenta la Encuesta Nacional de Adicciones. Es decir, la prohibición es un fracaso en todos los sentidos. Yo reto a cualquier prohibicionista que me diga un solo logro de la prohibición. Uno solo. No hay. Es lo peor. Nada más que se consuela con razones morales. Pero como es mala, tiene que estar prohibida, aunque nos lleve, aunque todo nos lleve, ¿no? Pero imagínense, mala una planta, ¿no? O sea, pues es un poco absurdo, ¿no? Pero, claro. Pues, pero bueno, es tenemos una batalla cultural que acusa a los delincuentes con su mamá, ¿no? Así es. ¿Qué se puede hacer? Y con el fuchihuacala, que es demoledor. Bueno, pues ahí lo tenemos. Como les comentábamos, esta es la primera transmisión que hacemos para la gente de Ricardo Alemán en La Otra Opinión. Los esperamos el próximo jueves a las 5 de la tarde. Muchas gracias también Contrapeso Ciudadano por seguirnos y pues estaremos a las 5. Yo soy Margarita Rodríguez. Fernando Belauzarán. Soy Fernando Belauzarán, encantado de estar aquí y no se pierdan el próximo programa de El Chubi de Olga. Hasta luego.